Mónica y Fernando son dos protagonistas de la escena teatral cordobesa, quienes ya conocemos por sus diferentes actuaciones y también porque son los que llevan adelante un espacio emblemático del teatro cordobés como es La Chacarita. Pero en este caso nos visitaron no para hablar de ese espacio que ellos tienen y que sostienen a pulmón, como todas las salas independientes en Córdoba, sino que vinieron a contarnos de una obra que están presentando, pero en La Luna, otra de las salas que caracterizan a Córdoba. Hablamos con ellos y esto nos decían. En el teatro hay una manía, que es darle sentido a todo. Si hay una flor en escena, si el actor hizo un paso, bueno, todo, somos grandes hacedores de sentido. Y eso se multiplica en el colectivo y que encuentra un sentido común. Y eso es humanidad, porque es lo que tanto le cuesta a la humanidad, encontrar sentidos comunes. Se ha tenido un periodo muy glorioso, de mucha inversión, de mucha. Yo lo recalco porque no es un regalo, es una inversión de la sociedad, que está en nuestros espacios y todos los van a disfrutar porque están abiertos. En La Chacarita, por ejemplo, hay cuatro, no vengo a hablar de eso, pero hay cuatro espectáculos distintos por fin de semana. Es una belleza. Y además, lamentamos, pero no podemos dar albergue a todos los proyectos que hay que se presentan. Afortunadamente hay muchos espacios y va a haber más porque hay muchísima producción. Es sobre un autor, es un homenaje a un autor que se llama Osvaldo Lamborghini. Osvaldo Lamborghini es un gran escritor. Bueno, la Mónica, gracias a un amigo que nos pasó un texto de él que está justo al último de una novela que se llama Los Taddei. Y bueno, nos sorprendió toda su escritura. Bueno, es un escritor argentino que es difícil de mostrar en público. Digo yo, viste, no es como Borges, como Sábato, dicen, miren qué lindo, no, viste. O sea, es un gran escritor, pero bueno, pareciera que... Es brutal. Para mí es el escritor argentino más brillante de lo que he leído. Escribe en argentino. Es brillante, pero no podría decir cosas lindas porque sería baboso. Escribe cosas espantosas, crueles, terribles. Y asimismo muy comprometidas con nuestra historia, porque él es muy simbólico en ese sentido. Entonces, él siempre está escribiendo sobre Argentina y sobre él y sobre nosotros. Negro, puto y peronista. La obra tiene mucha importancia, el tema lumínico. Es tan simbólica como el texto que eligió la Moni. Entonces, porque la luz funciona como un lugar donde la actriz se mueve, se desarrolla y al mismo tiempo te está dando todo un signo de la situación que está sucediendo. Así que, y bueno, son distintos espacios que se van generando a medida que la actriz los va recorriendo, ¿no? Funciona como una escenografía virtual y al mismo tiempo intentamos, viste, generar, es como un espacio mental. Osvaldo lo que describe en ese poema es justamente una reflexión en torno al discurso del poema, ¿no? Es muy... Y por supuesto a mí se me reflejó con mis años, en los años 70, la represión. Y de pronto cerró todo para que, si yo he sobrevivido, lo tengo que decir. Por lo menos tengo que hablar de esto. Y él puso esa palabra exacta. Y Fernando puso un concepto muy, muy creativo de la luz en escena, porque es un poema, es poesía escénica. Y Virginia Cardoso dirigió de una manera preciosa, con una contención humana que a mí me encantó. Está en La Luna, los viernes de abril, a las 21:30, a la gorra en La Luna, no en La Chacarita. La Chacarita salió de paseo. Salimos de paseo, nos invitaron, sí. Esas dos reinas, que son Mónica y Graciela, nos invitaron, y para nosotros, cerramos La Chacarita, listo, vamos a La Luna. Uno los escucha y se entusiasma al punto de querer que llegue ya el momento de que inicie la función para ir a verlo.
Realmente lo recomendamos. Lléguense, además de apoyar el Teatro Independiente de Córdoba, vale la pena sentarse y disfrutar de estas obras tan particulares como la que nos contaban recién estos dos protagonistas permanentes, como decíamos al principio, de la escena teatral cordobesa. Pausa, la primera en puntocordoba.ar, ya regresamos.